Tenían juegos, televisión, prostitutas. Nosotros nos comprometemos, pues, como miembros de pandilla, pues, MS, pues, hacer todo lo posible para de que Saltepeque tenga una buena imagen. Sí, es una rueda de prensa convocada por las maras desde la cárcel. Desde ahí realizaban el 90% de las extorsiones y firmaban treguas para un cese a la violencia. Con el plan control territorial, eso terminó. A los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Es el trato que ahora le dan a aquellos que durante 3 décadas asesinaron, extorsionaron, secuestraron y usaron a jóvenes como esclavas sexuales para sus líderes pandilleros. ¿Y cómo es la cárcel? Es lo más cercano al infierno que puede haber. ¿Qué era lo que les daban de alimento? 2 tortillas de las que se dan para tacos. Eso era todo, con una cucharada de frijoles. Él salió de prisión hace poco más de un mes. Su familia comprobó su inocencia. De viva voz, confirma lo que el presidente Bukele dice públicamente. Teníamos que turnarnos para que unos durmieran, otros tenían que estar de pie. Dormíamos 3-4 horas y a pararnos para que los otros descansaran también. Era bien. ¿Van a torturarte? Sí. Lo que hacían ellos era tirarnos gas pimienta, nos tiraban agua fría, daban descargas en el piso húmedo para que nos diera a todos el choque eléctrico. Los terroristas temen llegar ahí. Se esconden como ratas en ataúdes, tambos y piletas de agua. Denunciarlos es muy fácil. Basta con que tú des el nombre, des la dirección exacta, la policía ubica la residencia de esa persona que fue denunciada y llegan a detenerlo. Siempre va a haber, lastimosamente, una madre que cree que su hijo es inocente. Tal vez su hijo ha matado a 10 personas, pero ella cree que es inocente o quiere creer que su hijo es inocente. Si capturáramos inocentes, ¿por qué han bajado los homicidios? Si capturáramos personas que no han cometido ningún delito, ¿por qué han bajado las extorsiones? 1.2 millones de dólares producto del cobro de extorsión han sido decomisados. Casi 5.000 familias recuperaron sus casas tomadas por pandilleros. Se recuperó el control del 80% del territorio secuestrado por las maras. Abril avanza y la tasa de homicidio se mantiene en cero. Quienes gozan de beneficios son los reclusos ajenos a las pandillas. Trabajan en el plan Cero Ocio en talleres que funcionan las 24 horas. Imprimen libros, cocinan pan, fabrican zapatos y uniformes del ejército. En la prisión La Granja, ubicada a 60 kilómetros de distancia, aprenden agricultura, crianza de animales y estructuras metálicas. Por cada jornada, su sentencia se reduce 2 días. Los pandilleros no tienen reinserción social. Su destino es el centro de confinamiento del terrorismo. La cárcel más grande de América, con capacidad para 40.000 reos, posee 7 anillos de seguridad. Cada 2 naves de celda es como que si fuera un penal. Tiene su zona en pequeño de hombre muerto. La gente de Garitones tiene toda la autoridad legal para neutralizar. Hace poco hubo una condena de alguien que fue condenado a 1.318 años. Porque cometió 33 asesinatos. Y ese me están diciendo que hay que rehabilitarlo. Y ese me están diciendo que hay que darle una segunda oportunidad. ¿Y ustedes qué hacen con sus asesinos seriales? Tráiganme uno que la ciencia haya logrado resetear. Cuando me lo traigan, lo vamos a pensar. El 95% de la población aprueba el régimen. Las maras asesinaron a más de 40.000 salvadoreños desde el 2012. Los que sometían, ahora son sometidos. Sin derechos. Sin oportunidades. No volverán a ver el exterior nunca más.